Hola, ¿qué tal? Estamos en el día 31 de Tiempo de Esperanza. Tal vez la necesidad emocional más grande del ser humano y el factor de mayor satisfacción, ¿sí?, de un ser humano es el amor. Pero tenemos tantas definiciones, perspectivas sobre el amor. Hemos creído que el amor está limitado a lo que sentimos. A veces pensamos que el amor tiene que ver con relación de pareja, pero también lo podemos ver hacia los hijos, hacia los amigos, hacia nuestros padres. Yo quiero tomar un fragmento de una carta de San Pablo, ya ves, he estado leyendo a San Pablo, que escribe a los creyentes que estaban en Corinto. Una de las de los fragmentos de esta carta que es muy utilizado, sobre todo cuando alguien se va a casar, pero es bien interesante, vamos a analizarlo. Escribe en la primera carta que le manda a los creyentes de Corinto, les dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando triunfa la verdad. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Si vemos este escrito, esta reflexión que hace Saulo de Tarso, San Pablo, sobre el amor, nos daremos cuenta que está más relacionado con un acto de la voluntad que con una emoción. Por supuesto que el amor nos produce emociones, pero no es una emoción. Y ahora que estamos confinados, que estamos en casa, tenemos que desarrollar el amor. Yo te pregunto, ¿alguna vez has hecho algo por tus hijos, a pesar de que no sientes ganas de ello? ¿Alguna vez has tenido que trabajar extra, sacrificar gustos tuyos para poder pagar una colegiatura, para darle un regalo, para comprarle zapatos? ¿O dices, ay, me emociono tanto de tener que trabajar horas extra? No, porque el amor es un acto de la voluntad, es una decisión. Incluye emociones, por supuesto, pero el sustento del amor es el compromiso de poner primero al otro antes que a mí. Y yo te invito a que releas esto en la Biblia que tengas en tu casa y si no, pues pone en internet. Es el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Y lo revises y vas a ver que no llevar un registro de las ofensas no es un tema emocional, es una decisión. No tratar de que siempre se haga lo que yo quiero no es un tema emocional, es una decisión. Y cuando nos vamos a casar, damos un anillo de compromiso, no de me late, me emociona o de me urge, es de compromiso. Amar es decidir poner primero al otro antes que a mí. Y eso son palabras mayores. Esas son palabras para gente grande. Yo te invito a que nos pongamos ese reto hoy. Ponerme en segundo lugar. Vivimos en una cultura que nos dice: tú primero y de lo que sobre para ti. Yo te propongo que experimentemos uno de los mayores gozos del ser humano, que es dominarnos a nosotros mismos para poder ver la felicidad que le podemos dar a otros. Que tengas excelente día y disfruta en familia este tiempo de esperanza, un tiempo para expresar el amor, no solo para sentirlo, para convertirlo en actos, en palabras, en dedicar tiempo. Hasta la próxima.